Ayer me compré este libro que es Múltiples Estrategias de Arquitectura, que ya lo he empezado. Y a ver, la verdad es que yo creía que me iba a gustar más de lo que iba, pero bueno, mira, ya voy por esta página, que a mí me gusta pues marcarme frases que me gustan o que creo que puedo después usar para proyectos y tal. Así que antes de ponerme a trabajar voy a leer unas poquitas páginas más, a ver si me ayudan con el proyecto. Porque hoy sí que quiero avanzar bastantes cosas de la uni porque me voy el finde. Bueno, pues de momento llevo una mañana bastante productiva y he terminado este ejercicio, lo que pasa es que lo tengo que subir y aún no sé dónde subirlo. Y he hecho las secciones que ya lo he puesto todo en el documento que voy a corregir hoy, que os lo voy a enseñar bien. Que es lo mismo que tengo impreso porque al principio iba a ser presencial, pero al final es online. Solo que he cambiado algunas cosas. Básicamente he añadido esta sección y he cambiado estas porque estaban mal. Y nada, como le quiero proponer un cambio en el sistema estructural, de hecho voy a hacer una lámina con referencias para que a ver si entiendas así el cambio que quiero hacer, pero tengo que hacer un ejercicio de estructuras y no lo puedo hacer hasta que no sepa si ese cambio que quiero hacer está bien. Son casi la una y me voy a cambiar para hacer deporte, voy a hacer una rutina cortita y así ya me ducho y como y ya estoy lista, aunque no voy a salir de casa en teoría. Bueno, y ya he terminado de hacer deporte, así que me voy a duchar. He estado con unos problemas con la cámara, no podía grabar porque no tenía espacio. Y bueno, se me había bloqueado, tenía que formatear la cámara y todo. Pero nada, me voy a poner ropa cómoda para estar por casa realmente. Y solo me voy a lavar el cuerpo porque el pelo me lo lavé ayer por la mañana. Y nada, por si os preguntabais dónde es el conjunto, es muy random, pero bueno, porque no es ni un conjunto. El top este es de Domios, o sea, de Decathlon, y estos pantalones son Puma, que hace un montón de tiempo que los tengo. Y bueno, al final he decidido ponerme este outfit, que es este top barra camiseta de deporte, con los pantalones estos de estar por casa y esta sudadera. Y he puesto una lavadora ya que estaba. Y ahora sí, solo 1:30 y tengo bastante hambre, así que voy a comer, que tengo sobras. Que tengo aquí este tupper de pasta, que no sé muy bien con qué me lo voy a comer. Sí, creo que es con qué me lo voy a comer, porque el otro día hice un brunch en casa. Y compré bacon, y como nunca como bacon, creo que va a ser el momento de aprovecharlo, así que pondré un poquito de bacon.
Bueno, pues esto tiene súper buena pinta, ¿no? A ver, no es lo más healthy del mundo, pero es lo que más me apetecía ahora mismo, la verdad. Y al final le he puesto eso, el bacon, queso, y después le he puesto sal, pimienta y cebolla en polvo. Bueno, y ahora me va a ver una clase online que nos han dicho que nos tenemos que ver, que acabo de ver que dura 1 hora y media, o sea que menos mal que me he puesto a verla ya, porque me la voy a poner a ver mañana, pero jolín, 1 hora y media, así la voy a poder partir porque si no es demasiado larga. Y bueno, ya tengo el segundo café del día. Son las 4. Son casi las 4. Y nos ha dicho el profe que a las 4 y media vamos a hacer la clase online. Y bueno, ya solo me falta subir esto, que no sé dónde tengo que subirlo. Y hacer los cambios de estructuras, que eso es lo primero que quiero hacer. Porque lo quiero para mañana. Así que voy a ponerme yo hasta la hora de la clase. ¿Estás grabando? Sí. Bien. Vale, voy a abrirlo así. Pesa, ¿eh? Porque tengo cosas que pesan. ¿Pero cuántas que te hemos pedido? Varias, pues que muchas no son solo de ropa. Ah. A ver, esto se ha aplastado un poquito. Mira qué monos. Uy. Bueno, son 4 cepillos de dientes. Buenísimos. Parecen para bebé. Oye, son pequeños, son enanísimos. Son monísimos. ¡Ah! Pues son súper monos, mira. Son como de bambú. Qué chiquititos, ¿no? De Ah, vale, plástico. no. Son ¿Ves de los enanos. suavecitos? ¡Qué pequeños! ¡Qué monos! Qué monos. A ver, lo siguiente va a ser. Vale, cosas de ropa lo último. Vale, esto que es por lo que compré. O sea, por lo que hice el pedido. No se ve bien. Es para hacer pecas. Vamos a verlo. Luego, bueno, mañana lo probaré porque, bueno, luego, no sé. A ver. Qué bonito se ve, pro, ¿eh? Me parece que me haya costado 3 euros. A ver. Tía, mira qué mono. Es como de ala. Como un eyeliner. A ver, ábrelo. Es Sí, es como un como un eyeliner. eyeliner líquido. Parece un Dios. marrón. Sí, es que, o sea, creo que es henna, solo que he puesto así en Ah, puntitos. Entonces vale. creo que dura más de un día. Igual en las instrucciones lo pone. Es waterproof, o sea que sí. Igual tengo pecas para siempre, no creo, pero. De esos he comprado dos, así que el otro estará por Qué ahí. suave. Y aquí está el otro. Vale, después. Ande, bastante más grande de lo que pensaba. Este neceser que valía un Qué euro. mono. Que me viene perfecto para viajar. Para mí. A ver, está bien. Jolín, esto huele a Shein, huele así. Sí, huele total. Huele hasta aquí. Pero está guay, está perfecto. Bastante grande. A ver, siguiendo con objetos. Vale, lo Ah, siguiente me es esto. encanta. Vale, lo siguiente va a ser esto, que es para poner la pastilla de jabón del baño, así de madera. Monísimo. Es así como de bambú, igual que las otras cosas que tengo en el baño. Así que me va a venir perfecto. Después, para el baño, cogí también esto, que son cestitas para guardar las cosas y tenerlo todo bien organizado. ¡Tachán! A ver. Mire, ni tan mal. Lo que tienes en el armario. Y esto es para meterlas así en el armario y puedo guardar estas. Si vienen con el asa para poder coger las cosas. Y de estas compré dos. Se ve un poco formado. Esta es la otra. Ah, me regalaban unos calcetines. Quiero hacer que te los pongas en este paquete. Ah, vale, no. No sé. Y que te los pongan así como horizontales. No sé. Bueno.
Calcetines gratis. Bueno, yo ahora voy a empezar por las cosas guays. Voy a empezar por el bikini. Estas vueltas me vienen genial porque visto que para mañana, para el viaje, que la gente lo pone todo al vacío, así la aprietas un montón y se te queda la ropa comprimida y me va a caber en la maleta. Claro. Y vas con el color, De esto, vale, esto. Me va a caber en una oreja. Si no te cabe, ya es sabes. Es chulísimo. Para mí. Hostia, está súper bien. Y me sirve poner y quitar el protector. Qué sí. Mono es. Es que no sé, lo cogí en la M, porque como vi que no se ajustaba la parte de abajo, digo, no sé. Y esta es la parte de abajo. Es monísimo. Yo creo que este bikini morena queda súper guay, ¿no? Oh my god. No, no, sí, a mí me va a quedar demasiado sexy, pero bueno. Bueno, tan mal, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Negro. Ah, ostras. Ostras. Vale, esto no se va a entender nada, así quitado. Ah, ya me acuerdo que lo vi. Pasa yo de fiesta. Es un top normal por delante, pero por detrás es ultra todo cruzado. Es que no se va a entender. Como abierto, ¿no? La espalda. Sí, así cruzado. Está guay, ¿no? Pruébatelo luego. Es gordita además la tela, que decir sí, que no es creo fina. Que me tapará. Además no transparente. Por eso nada. Que yo creo que me vendrá. Hombre, es que con sujetador no te lo puedes poner, sino la espalda no se frena. Claro. A ver. Bueno, con coco. ¿Qué más? Ah, ostras, sí que pesa este. Anda, vale, el bolso. Ostras. A ver. Sí, me costó 3 euros. Y ya está mucho mejor que el otro, de calidad. Sí, y además cogí este porque tiene ganchitos para poder cambiar la correa. O sea, aquí dentro debería estar, exacto. Aquí está la correa que viene de normal. Pero yo tengo unas más nuevas que se las puedo poner, sí. Está bien, Está buenísimo. Está guay. Pues los hay en un montón de colores. Y esto que pesa como un muerto. No pensaba que iba a pesar tanto. Es el top. ¿Ah? El top. ¿Es este? ¿No lo has visto? ¡Ah, sí! Ultra sexy, sí, sí, este madre está vestido con las burbujas. Que si me lo llevo, me lo tengo. Este se lo vi a Eva Cast. Ostras. Es que esto me. Ay, ostras. Disculpa. Ostras, tú. ¿Y qué hago por delante yo para taparme? Cocos. Sí. O pezoneras. Sí. Pero mola un montón. Súper brilli. Sexy. Y por detrás tiene la espalda así. Y lo puedes ajustar como quieras porque se va con el enganche este. Luego me lo probaré todo esto. Qué sexy. Perdón. No es ultra sexy, pesa, ¿verdad que sí? Sí, sí. Hombre, es que está re bien. Pues esto es el haul. Bueno, ignorad mis pintas, que voy a bajar el volumen de la clase. Esto es la clase. Me he probado las cosas de Shein. Me tengo que hacer recortes, pero pasa que. Nos lo voy a enseñar porque, bueno, ya lo veréis en mi Instagram. Pero la verdad es que no topa mucho y entonces no quiero enseñarlo por aquí. Me he hecho estas trencitas aquí porque luego me las pondré así bien puestas. Y he probado un producto, bueno, el que os he enseñado de las pecas. Me las he pintado más o menos, no sé cuánto rato tengo que esperar. Voy a aguantar como media hora más o menos porque soy de las últimas en corregir. Y luego me lo secaré con un papel. Ponía que la gente que se le quitaba con agua. Así que no sé, madre mía, vaya pintas con las antenas. Bueno, así es como me da un poquito con papel. Y así es como están. Creo que se ven un montón ahora. Pero bueno, que con agua se quitan. Así que me haré con un poco más de papel así. Voy a esperar que se impregne más. Trabaja duro, por favor. Así de lejos no se ve tan. Bueno, es que ahora se me ha quedado rojo de darme. Y bueno, aquí seguimos en la clase. Y para merendar me he preparado un yogur edulcorado del Vitalinia. Y le he puesto 2 fresas que eran enormes y muesli crujiente. Y ya soy la próxima después de este, así que a ver qué tal me va. Aquí sigo, que llevo un montón de rato con la estructura que estoy poniendo, todos los casetones y tal. Y ahora estoy eliminando la parte de alrededor de los pilares
que se me había olvidado. Y entonces me faltan estas dos plantas que parecen mini gofres. Es buenísimo, pero es súper aburrido estar sacando esto. Pero bueno, así ya pronto tendré lo que es la planta estructural. Me faltarán bastantes cotas y ya está. Bueno, mira, no sé si veréis las pecas. Yo creo que han quedado bien. Bueno, voy a ver qué hago para cenar. Estaba pensando en hacer bruschetta, es decir, el pan así tostadito con los tomatitos cortaditos con aceite y sal. Eso está buenísimo, porque la verdad es que tampoco tengo mucha hambre. Y bueno, este es el resultado final, tiene un pintón. Y me he puesto también unas cuantas lonchas de jamón york.